Pues bueno, la banda comenzó hace 7 años con el encuentro de Beto conmigo. Aquí yo cuando llegué a la Ciudad de México, llegué en 2004 y en 2005 nos conocimos y pues empezamos a tocar juntos. El nombre fue una mezcla de cosas, o sea, estábamos buscando que el nombre representara varios lados, ¿no? Por un lugar, que un personaje fuera el que viviera como todas las historias de las canciones, y por otra parte, pues yo venía de Playa del Carmen, y entonces era un juego de palabras de ese lugar, ¿no? Porque había algunas historias que hablaban sobre cosas que habían pasado allá. Bueno, digo, yo creo que ahí cada uno compone como más le gusta, ¿no? Digo, no sé cómo componen ustedes también, pero... pero pues normalmente es con una guitarra y escribir algunas letras, así, pero pueden surgir de distintas maneras, por ahí que tengas un ritmo o un riff, o pues simplemente estés escribiendo una letra y luego la vayas acompañando, o pues también ha sido bastante normal el rollo de estar en una sala de ensayo y que de ahí empiecen a salir cosas. Pues bueno, de todas esas canciones que había, nos juntamos con Martín, hablamos con él, por suerte él accedió a trabajar con nosotros, si bien éramos una banda muy nueva, y estuvo muy padre porque realmente él logró interpretar el disco y llevarlo hacia un punto que queríamos, ¿no? De volcarlo mucho más hacia la psicodelia, ¿no? Y fue interesante trabajar con él. No, pues está muy bien, la verdad, siempre como banda quieres que llegue un momento como este. Creo que todos los grupos de la ciudad y del país trabajan un montón de tiempo esperando llegar a estar confirmados en un cartel tan, tan grande. Es el festival más importante de México y quizás de Latinoamérica. Y pues el hecho de estar ahí, pues de alguna manera también es un premio. O sea, sientes que la gente de afuera te está reconociendo que estás haciendo algo y que el trabajo que estuviste haciendo sirvió para algo y que está bueno. Pues bueno, vamos a dar un show bastante especial. Vamos a estar cerrando la Carpa Intolerante el sábado a las 21:10, y para eso estamos trabajando con Alex de la agrupación Cariño, que habitualmente toca con nosotros y va a estar ayudando con algunos arreglos. Dani Slonik también, es una persona que ha estado cerca de la banda desde hace un ratito y pues ha habido muy buena onda como para trabajar también en la parte de arreglo, ¿sí? Y para el set en vivo pues vamos a hacer bastantes, vamos a tener varios músicos invitados, y además están viniendo de Estados Unidos justo los Crocodiles, que son amigos, a tocar esa semana y se van a quedar y pues van a estar ahí palomeando con nosotros también. Pues Nine Inch Nails es, yo creo, que la mejor banda que he visto en vivo, así que si pueden no perdérsela, no se la pierdan. ¿Alguien más? Fito Páez, muy bueno. ¿Qué más? Emir Kusturican en un Smoking Orchestra también está buenísimo en vivo. Está en el sábado también. Arcade Fire. Pues creo que siempre es una buena experiencia ver a los Tigres del Norte. Los Tigres, sí, del también. Norte. Es algo muy divertido. Muy de... La verdad es que yo quisiera ver a Calle 13, pero van a estar al mismo tiempo que nosotros. Tienes que elegir, Cheo. Está bien. Consigan un reemplazo. Pues queremos hacer nuevas rolas, tocar más, y hay una posible gira en Brasil. Vamos a estar tocando por allá. Y pues nada, ¿no? Hacer que esto siga creciendo, cuanto a música, cuanto a energía, y estar más en contacto con la gente, a llegar la música a todos lados. A mí los Fabulosos Cadillacs fue lo que más me gustó. A mí Tame Impala me ha gustado mucho.
ha sido un gran show. Y, pero bueno, creo que también lo que está bueno es pasarte todo el día con amigos, ¿no? Dando la vuelta de un lado para el otro, ese rollo de tener un chingo de bandas que elegir durante todo el día, en cada momento, es como, ¿no? Es muy entretenido, ¿no? Y aparte, pues a medida que van pasando las chelas, se va a hacer más entretenido. País, obviamente. Lindo y querido. Yo igual, mi país. Se puede copiar. Mi vida. Magia. Vida. Sueños. Pasión. Aburrido. Apesta. Estrés. Nefasta. No me interesa. Mm-hmm.
Las mariposas monarcas. Desorden. Tristeza. Difícil. Desconocido. Mi nueva casa. Alcohol. Chelas gratis. Fiesta. Fiesta. Una mentira. Huevos. Mario Bros. Un chingón. Una persona. Diversión. Amigos. Euforia. Pasión. Experiencia. Otra nueva casa. Tengo muchas casas. Nervios. Ya veo. Que tienes mucho dinero. Me dedico a las bienes raíces. Aprendizaje. Amor. Pasión. Emoción. Aventura. Reto. Sueño. Adrenalina.